Y es en el marco de la investigación que se continúa por este homicidio en ocasión de robo, se incorporaron nuevos elementos de prueba en las últimas semanas y hemos llegado hasta la vía férrea de General Roca, cerca del molino denominado Piquio. Ahí hemos secuestrado una suma cercana a los 40.000 pesos. Este dinero habría sido sustraído por las personas que están detenidas actualmente en el local comercial de Grazano. ¿Cómo estaba el dinero? ¿Estaba en qué lugares lo encontraron y cómo estaba? Sí, estaba en el costado de las vías férreas, como te decía, debajo de una tapado con una bolsa similar al pillera, algo así, dentro de una bolsa de nylon, ¿cierto? Para preservar este dinero y, bueno, hasta ahí llegaron los investigadores y pudieron secuestrarlo. ¿Esto fue a partir de datos que arrojaron los propios detenidos, los posibles, los que serían los autores del hecho? No, ellos no han declarado en la causa todavía y son incorporaciones, averiguaciones que practica el personal que está comisionado, así que eso nos hace presumir que la imputación que tienen estas personas, que es homicidio en ocasión de robo, sería una de las mayores hipótesis del hecho, ¿no? ¿Cuál es la participación que tuvo cada uno en el hecho? O sea, hay uno que fue el que ultimó a Grazano y el otro era el Campana, en este caso, pero la imputación va para los dos por igual. El caso de Planel está imputado de homicidio en ocasión de robo. El caso de Funes está imputado como partícipe necesario de homicidio en ocasión de robo. ¿Alguna otra novedad que haya surgido en esta causa? No, eso es lo que se ha incorporado actualmente y, como te digo, esa es la mayor hipótesis que tenemos de por qué se produjo este hecho. Ya, hasta ahora no había un motivo, no parecía haber un motivo por el hecho. Claro, teníamos varias líneas abiertas que continúan todavía, pero bueno, este secuestro de dinero nos hace presumir que estamos en presencia de esa hipótesis, ¿no? La hipótesis que le dio al fiscal la imputación que te mencionaba.